Y desde el balcón de la biblioteca de la Universidad UCSE del Puerto de Olivos, con esta vista panorámica vamos ahora al Centro Cultural Italiano de Olivos y Villa Adelina. Premio Internacional para el Centro Cultural e Italiano de Olivos y Villa Adelina. Se lo otorgó la Organización Mundial de Educación Preescolar. La OMEP es la Organización Mundial de Educación Preescolar. Nosotros hemos participado en el sexto Congreso Internacional de OMEP eh, este año presentando un proyecto general llamado El Arte con Mirada de Niño que se dividía en tres subproyectos. Uno era pintores argentinos miradas con mirada de niño, otro eran los girasoles de Van Gogh y un tercero la primavera vista con mirada de niño. Fuimos seleccionados eh, y por primera vez el Centro Cultural Italiano tuvo un tiempo y un espacio para presentar su proyecto. En verdad eh, el proyecto... Pintores argentinos vistos con mirada de niño eh, fue realizado por dos alitas de cuatro años. Los niños trabajaron sobre obras de Quinquela Martín, Antonio Berni, Sul Solar y Milo Locket. Hicieron este, unos trabajos sumamente interesantes que, por supuesto, estuvieron acompañados con una intensa actividad previa que realizaron las maestras, que siempre son las guías y las que acompañan el trabajo de los niños. Porque hay una cosa que hay que tener muy clara, y que es que la producción infantil cambia y se enriquece cuando cambia la mirada del docente. En línea con esta idea, ve a Becky, que es atelierista de... Los jardines de Reggio Emilia en Italia, este, y que es la mano derecha de Loris Malaguzzi, eh, nos dice todo el tiempo que niños y artistas son capaces de elaborar imágenes mentales no encerradas en rígidas categorías del pensamiento. Eso es lo que los... Eh, pone en paralelo, en realidad hoy se habla mucho de que los grandes pintores toman como base los trabajos que hacen nuestros niños.